17 de mayo es el Día Mundial de Internet y es por eso que hacemos el lanzamiento junto con el alcalde Henry Flores de el proyecto Conectando El Salvador, que es parte del ecosistema de innovación y ciudades inteligentes de la Secretaría de Innovación. Y hoy ponemos la primera piedra de lanzamiento para el Internet a disposición de la población salvadoreña. Claro que sí, hoy es 17 de mayo y por eso hoy lanzamos el Día Mundial de Internet y en esa sintonía, como gobierno de Salvador, haciendo las instrucciones del presidente Nayib Bukele, la Secretaría de Innovación hoy viene a trabajar en conjunto con la CIGET y con la Alcaldía de Santa Tecla para poner en manos de la población internet gratis en las plazas públicas y municipales. Esto lo hemos denominado Conectando El Salvador. Conectando El Salvador es una iniciativa que va a dar internet a las diferentes plazas públicas, municipales, gratuito para que la población pueda tener acceso a la transformación digital y puedan conectarse de sus dispositivos móviles. Hoy ya no tenemos limitantes de problemas de seguridad que no nos permiten sacar nuestro teléfono móvil en un parque, en una plaza. Ahora con toda confianza podemos sacarlo, buscar la señal de Wi-Fi y conectarnos a Conectando El Salvador. Como podrán ver, para todos los amigos de la diáspora pueden venir, visitar tranquilamente nuestro país y tener acceso a internet. Antes eso estaba limitado a plazas privadas, centros comerciales, y el presidente lo que nos ha encomendado es que lo público debe ser mejor que lo privado. Es por eso que hoy comenzamos con primer piedra de fundamento el Parque San Martín, que nos va a permitir poner como una plataforma de conocimiento, de desarrollo y de toda la capacidad que podría traer la tecnología hacia los salvadoreños en un espacio público como este. ¿Cuál es esa inversión con las municipalidades? ¿Cuáles son los aportes de cada uno? Es un trabajo conjunto, realmente esto es apoyo desde la CIGET, que nos ha permitido tener el apoyo de Starlink para poder traer conectividad a la población salvadoreña. La Secretaría de Innovación ha preparado toda la parte técnica para poder hacer la instalación y que tengamos cobertura en más del 95% de este Parque San Martín, y la alcaldía ha puesto a disposición sus equipos para poder instalar las antenas, los repetidores, y que podamos contar con todo el sistema para poder hacerlo funcionar. ¿Cuántos repetidores, por decirlo así, hay en los parques? Hay más de 3 repetidores en este momento en los parques. Como podrán observar, tenemos la antena, que espero que se la muestran a la población más adelante, que está sincronizado con los satélites. Básicamente la antena se mueve a como se mueven los satélites. El satélite cambia de ubicación, la antena se acopla para poder tener siempre la conectividad con baja latencia para los salvadoreños. ¿Cómo se podría conectar si la gente viene al parque? ¿Cuál es la clave? ¿O si hay una clave? ¿O es abierto? ¿Cómo la conectas? No hay clave. La clave es que sean salvadoreños que vengan. Incluso los turistas pueden venir, los hermanos lejanos, personas de otros países pueden venir y disfrutar el internet que el gobierno de Salvador ha puesto a disposición de todos. Simplemente activan su señal Wi-Fi, como se lo voy a mostrar a la cámara, y podrán observar que tenemos la red Conectando El Salvador. La red Conectando El Salvador es una red totalmente abierta, gratis, para que todos puedan conectarse y poder hacer actividades de desarrollo propias, de desarrollo empresarial, pueden hacer actividades académicas, formativas, de investigación. Los niños pueden venir perfectamente a este Parque San Martín y poder disfrutar de internet sin la necesidad de ir a buscar un lugar o pagar por un servicio que el gobierno de Salvador está poniendo en manos de todos ellos. Secretario, ya para cerrar, ¿en qué municipio se está, digamos, lanzando este día y cuáles serán los siguientes? Este día nos trasladamos de Santa Tecla hacia Huachapán, que vamos a estar en el Parque de la Concorte. Los invitamos a todos a que puedan acompañarnos para poder ver el segundo lanzamiento de Conectando El Salvador. Igualmente vamos a estar impactando todos los municipios del país. Les pedimos a la población salvadoreña que muestren su interés, que hablen con sus alcaldes. Los alcaldes hacen la gestión con nosotros y con gusto la Secretaría de Innovación, de mano del presidente Nayib Bukele, vamos a estar poniendo a disposición de los parques municipales el internet Conectando El Salvador para todos los salvadoreños. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes.